Muy buenos días o buenas tardes más bien, y nuevamente sean todos bienvenidos a nuestras reflexiones. Y como les decía hace unos minutos en la misa, estamos a punto de celebrar el cuarto domingo de Pascua, que es también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Por eso hemos querido compartir estos relatos de nuestras historias vocacionales. Ayer escuchábamos cómo el padre Tom Martin se dirigía a todos contándonos su llamado al sacerdocio, la historia del llamado que Dios le hizo en sus circunstancias propias. Y ahora es la ocasión en la que voy a compartir con ustedes también cómo recibí este llamado de Dios para consagrar mi vida mediante el ministerio sacerdotal. Quiero partir diciendo que Dios nos llama a todos, que Dios nos confía a todos y cada uno de nosotros una misión, una vocación. En eso consiste la vocación, en ese llamado de Dios. Pero no solo su llamado, sino también nuestra respuesta y nuestro compromiso. Dios, que ama al ser humano, se dirige a Él porque quiere estar en comunión, en comunicación con Él, y le invita a comprometerse de una manera concreta. Entonces, el ser humano, desde su libertad, debe responder a ese Dios que le está hablando al corazón. Así que la vocación no es solamente para los sacerdotes, para los religiosos, para las religiosas, sino para todos. A todos Dios nos está llamando y nos está invitando a ser felices en Él. Y nuestro deber, nuestro compromiso es responder, es atender a este llamado de Dios para poder así comprometernos, para que su reino sea una realidad que nos impacte positivamente a todos. No todos vamos a ser sacerdotes, ni religiosos, ni religiosas. Cada uno va a comprometerse de una manera concreta, pero todos vamos a ayudar en la edificación del reino de Dios, de ese reino que Cristo ha hecho realidad, ha fundado en sí mismo, en Él. Bien, ahora vamos a entrar ya concretamente en mi llamado particular, después de haber hecho esa pequeña reflexión acerca del llamado de Dios, y que es para todos, que es un llamado a la felicidad y es un llamado a la santidad, porque Dios quiere que todos seamos santos. Pero quiero decir que mi vocación al sacerdocio, ayer escuchaba el relato del padre Tom y encontraba algunos elementos comunes, y es bien interesante eso. En algunas ocasiones habíamos conversado con el padre Tom acerca de eso, pero no con tanta profundidad. Y ayer encontraba, como les decía, algunos elementos comunes. Quiero decir que uno de los elementos con el que me sentí más identificado es el llamado que tiene lugar en el seno de la familia. Yo reconozco tres lugares bien importantes para el llamado de Dios de una manera particular en mi vida. Y ese primer lugar importante es el de la familia. Tuve la bendición de nacer en el seno de una familia católica. Yo soy de El Salvador, y desde que la evangelización llegó a nuestras tierras, El Salvador ha sido un país altamente católico, en el que la inmensa mayoría de la población ha sido católica. En las últimas décadas ha crecido el protestantismo, pero
A lo largo de toda la historia del país ha sido la religión católica la que ha sido profesada por la mayoría. Pero yo tuve la bendición de nacer en el seno de una familia muy católica. Mis padres, mi papá y mi mamá, se esforzaron en que su hogar fuera formado bajo los principios de nuestra fe cristiana católica. Y es que ellos también recibieron esa herencia de sus padres. No tuve la dicha de conocer a mi abuelo paterno, pero sí a mi abuelo materno y a mis dos abuelas. Y recuerdo de todos ellos ese mismo testimonio de fe, esa fe sencilla y humilde que se vive en nuestros hogares, que se vivía en nuestros hogares, en los que la oración en común era un elemento importantísimo. Mis padres recibieron de sus padres ese ejemplo de fe vivida en la sencillez, en la humildad y en el amor. Probablemente no se transmitía doctrina, pero sí se educaba con el ejemplo. Se educaba con el ejemplo, con la manera en la que se vivía la fe. Mi madre nos contaba que su padre, en particular, era un hombre que, al que no le importaba recorrer largas distancias por tal de asistir a la iglesia y de cumplir con sus compromisos. Él pertenecía al grupo de adoradores del Santísimo Sacramento y tenía que recorrer una larga distancia, porque ellos vivían en un cantón, le llamamos nosotros en El Salvador a lo que en otros países se les conoce como aldeas. Entonces ellos vivían en un cantón que estaba a unas 5 millas del pueblo más cercano, y mi abuelo madrugaba para poder estar en la primera misa, en la misa de las 6 de la mañana, y se iba caminando desde su casa con sus hijos para asistir a la misa. Y una vez al mes participaba de la adoración eucarística que duraba toda la noche. La noche del sábado iniciaba y junto con otros hombres permanecían en adoración ante el Santísimo Sacramento. Y así, él era un hombre de oración y de una profunda fe, una fe que se manifestaba en su vida, en una vida vivida, como les dije, en la sencillez, en la humildad, pero una vida de santidad. Y así educó él a sus hijos. Ese fue el ejemplo que recibieron mi madre y sus hermanos. Conozco un poco menos de el ejemplo que los padres de mi padre le dieron, pero supongo que fue algo similar. De manera que cuando mis padres conforman su hogar, se esfuerzan por transmitirle a nosotros, sus hijos, también ese mismo testimonio de fidelidad. Nosotros somos 5 hermanos. Yo soy el mayor de todos ellos. Y recuerdo que mi padre esperaba siempre el domingo para asistir a la Eucaristía, y a él le gustaba asistir a la misa con sus hijos, ocupar una banca de la iglesia, llenar una banca de la iglesia en la que nos sentábamos, él, mi mamá y sus hijos. Entre todos llenábamos la banca de la iglesia, y era su orgullo, era su felicidad, era su dicha el participar de la Eucaristía acompañado de su familia. Eso le encantaba a mi padre. Y por otra parte, mi madre se esforzaba por educarnos en la fe, enseñarnos las oraciones, orar en familia, leernos la palabra de Dios, enseñarnos a reflexionar la Biblia, de manera que cuando llegábamos de misa el domingo, mi madre también nos preguntaba, a ver, ¿de qué se trató la misa de hoy? Y no era simplemente de llegar a la misa y de hacer acto de presencia, no. Teníamos que estar atentos porque sabíamos que nuestra madre, a la hora de la oración familiar, nos preguntaría de qué se había tratado la misa.
Y de esa manera ella se esforzaba por inculcar en nosotros la fe que también había recibido de sus padres. Entonces yo siento que ese primer llamado de Dios tuvo lugar en el seno de esa familia, gracias a Dios, unida, esa familia que oraba y que perseveraba y que había recibido desde generaciones anteriores la herencia de la fe. Puedo contarles así con orgullo que tengo un primo hermano que también es sacerdote, es hijo de un hermano de mi padre. Entonces vemos cómo florecen pues las vocaciones en el seno de nuestra familia. Y podría seguir hablando mucho más y más, y no terminaría de compartirles todo lo que vivía en el seno de mi hogar, pero creo que esto es lo que más impactó decisivamente. Ah, pero hay algo que debo agregar. Cuando yo tenía aproximadamente 12 años, mi padre tuvo que emigrar y tuvo que viajar a este país, a los Estados Unidos, para tener una mejor oportunidad de trabajo y sostener así a su familia. Eran 5 hijos y El Salvador vivía un tiempo de guerra en el que las cosas no estaban tan fáciles. Entonces, mi padre se vio obligado a emigrar y mi madre se quedó sola con sus 5 hijos, el mayor de los cuales tenía 12 años y la menor, la última, aún no había nacido. Ella estaba esperando a su última hija cuando mi padre tuvo que emigrar. De manera que se queda aquella mujer sola con 4 hijos y un quinto en camino, y cualquiera hubiera podido pensar que para una mujer sola iba a ser difícil educar a sus hijos y que iba a ser bastante probable que sus hijos se le extraviaran en el camino, tomaran un camino equivocado. Pero mi madre logró hacer de nosotros hombres de bien, personas de bien, insisto, mediante su testimonio de fidelidad, mediante su amor y su entrega a Dios, mediante su ejemplo y también inculcándonos pues los valores cristianos y sobre todo la oración y la reflexión de la palabra de Dios. Mi mamá nos leía la Biblia, nos invitaba a escudriñarla, y eso todos los días, todas las noches al finalizar el día. De manera que eso ayudó definitivamente no solo a nuestra formación en la fe, sino que aprendiéramos a ser personas honestas, honradas, justas. Entonces, pues, el primer lugar donde comprendo claramente que hay un llamado de Dios para mí es en el seno de mi hogar. Pero el otro lugar importantísimo es el de la escuela, el de la educación católica. Yo tuve la dicha de estudiar en instituciones católicas prácticamente toda mi vida. Solo un par de años que no pude estudiar en una escuela o colegio católico, pero desde la primaria hasta la universidad tuve la dicha de estudiar en instituciones católicas. Primero en la escuela parroquial de mi vecindad, del lugar donde vivía. Luego, en el Colegio de los Salesianos, el Colegio Don Bosco en San Salvador, y finalmente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dirigida por los jesuitas. Y en todos estos lugares pude encontrarme testimonios impresionantes de hombres, ministros del Evangelio, consagrados a servir a sus hermanos. Y recuerdo que a los 12 años, cuando estaba en el Colegio Don Bosco, tuve ese primer llamado al sacerdocio, porque ahí conocí a los sacerdotes salesianos que estaban entregados al servicio a los jóvenes, a la educación de los jóvenes, a la formación de los jóvenes. Y me impresionó sobremanera el testimonio de los salesianos. De manera que a mis 12 años de edad, le dije a mi madre que
quería ser sacerdote, que quería entrar al seminario de los salesianos. Pero mi madre me dijo que yo estaba muy pequeño y que no era quizá el momento más apropiado para tomar una decisión tan importante. Mi madre me pidió que terminara mis estudios, los estudios de bachillerato, que aquí en los Estados Unidos se llama high school, y que entonces, si al finalizar esos estudios, yo todavía seguía con la idea de ser sacerdote, que ella estaría completamente de acuerdo en que buscáramos cómo ingresar al seminario. Así que le hice caso a mi madre y continué con mi formación académica hasta que me gradué de bachiller. Lo interesante es que al finalizar el high school, el bachillerato, ya no volví a pensar más en el sacerdocio. Es más, yo deseaba estudiar ingeniería civil y después de eso ingresé a la Universidad de los Jesuitas, a estudiar ingeniería civil y me gradué. Y me gradué de ingeniero civil. Durante este tiempo también conocí el testimonio de los sacerdotes jesuitas, que igualmente me impresionó por su compromiso con el reino de Dios, sobre todo en la evangelización y en el trabajo para con los más pobres, en la defensa de la dignidad y los derechos de todos, pero sobre todo de los más pobres. Así que me impresionó el testimonio de los jesuitas, aunque no tuve mucho contacto con ellos, sino que tal vez solo con uno, pero este sacerdote, el padre John Cortina, me impresionó definitivamente por su compromiso, por su entrega, por su generosidad y su valentía, su servicio a los más pobres en Chalatenango, El Salvador. Al mismo tiempo, mientras yo realizaba mis estudios universitarios, me integré más de lleno en la vida de la parroquia, y este es el tercer lugar importante para mi vocación, la parroquia. Desde pequeño, desde temprana edad, asistía a la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la colonia La Rábida de San Salvador, y desde pequeño participaba de la vida de la parroquia. Nunca fui un servidor del altar. La primera vez que serví en una misa como monaguillo fue en el seminario, pero durante mi vida de la parroquia nunca fui un monaguillo. Uno de mis hermanos, el menor de los varones, sí lo fue desde pequeñito y todos pensaban que él iba a ser sacerdote. Yo no, yo en cambio pertenecía al coro de la parroquia y a medida que fui creciendo, me fui integrando a otros grupos de la parroquia. De manera que cuando estaba en la universidad, pertenecía al grupo de jóvenes, pero también participaba de las pequeñas comunidades, que eran grupos de reflexión de la palabra de Dios, en los que compartíamos con otras personas nuestra fe. Entonces me fui integrando más de lleno en la vida parroquial gracias a mi participación en una pequeña comunidad. Y ahí en la pequeña comunidad se nos invitaba a comprometernos más en el apostolado en la parroquia, de manera que también fui catequista, coordinador de pequeñas comunidades y miembro del consejo parroquial de la parroquia a mis 22, 23 años de edad. Estaba en la universidad estudiando fuertemente y al mismo tiempo participaba de la vida de la iglesia. Mis compañeros casi no iban a la iglesia y nos teníamos que reunir frecuentemente para estudiar, para hacer los trabajos que teníamos que presentar en la universidad. Y nos reuníamos incluso los domingos, pero ellos sabían que el domingo yo tenía que interrumpir nuestro tiempo de estudio y de trabajo para ir a misa. Y algunos de mis compañeros comenzaron a acompañarme, participando también de la misa dominical. Compañeros que a lo mejor o nunca habían ido a misa o que habían dejado de hacerlo. Pero de esa manera
nos fuimos acercando un poco más y más al Señor y a la iglesia mediante la participación de la vida en la parroquia, que la llevaba, digamos, al mismo tiempo que mis estudios. Entonces, pues, la parroquia es el tercer lugar de encuentro con el Señor y donde al final, después de mi graduación de la universidad, recibiré el llamado, digámoslo así, decisivo. Ya estaba yo graduado como ingeniero civil, cuando seguía participando de la vida de la parroquia, y un buen día después de un retiro que habíamos tenido y me había tocado servir en ese retiro, una religiosa que llegó a apoyarnos en el retiro me hizo una pregunta que me marcó definitivamente. Esta religiosa me dijo: ¿y usted nunca ha pensado en ser sacerdote? A esas alturas de mi vida yo pensaba que ya tenía ya el proyecto de mi vida, lo que vendría a ser mi vida, ya estaba realizado, porque yo ya era un ingeniero civil graduado y pensaba que a eso me dedicaría el resto de mi vida. Pensaba que también formaría una familia. Nunca me imaginaba, porque aunque a los 12 años me había planteado momentáneamente el ser sacerdote, nunca más había vuelto a pensar en ello, hasta que esta religiosa me hace esa pregunta. Y a partir de ese momento no pude dejar de pensar en ello. A partir de esa pregunta que ella me hizo, ella me dijo: ¿y usted nunca ha pensado en ser sacerdote? A partir de ese momento yo no pude dejar de pensar en ello. Pero yo pensaba, en mi ingenuidad, que para ser sacerdote necesitaba escuchar la voz directa de Dios diciéndome: Edgardo, yo quiero que tú seas sacerdote. Pensaba que a lo mejor en un sueño o que de repente en un momento de oración Dios me hablaría, así como le habló a Moisés, a Samuel y a tantos en la historia de nuestra salvación. Yo pensaba que iba a escuchar de alguna manera la voz de Dios diciéndomelo. Pero no, eso nunca se presentó. No tuvo lugar una experiencia sobrenatural. Fue más bien mediante la voz de estas personas, porque no solo ella, sino que después tres personas más, y entre ellas mi párroco, me harán la misma pregunta o me dirán cosas parecidas, porque mi párroco me dijo: yo creo que un día de estos te voy a ir a dejar al seminario. Entonces fueron cuatro personas, una religiosa, mi párroco y dos fieles más de mi parroquia, los que me hicieron plantearme esta pregunta: ¿por qué no puedo ser yo también un sacerdote? Además, gracias al compromiso que cada día tenía en la parroquia, pude conocer más de cerca la realidad de tantas y tantas personas que necesitaban encontrarse con Dios, porque vivían en la soledad, en la miseria, en su pecado, y pude darme cuenta de esa necesidad de Dios que había en los corazones. Dios me estaba hablando a través de estas personas. Dios me estaba hablando a través de la necesidad de mi prójimo. Pero Dios me estaba hablando también a través de estos hermanos que se atrevieron a sacudirme el piso, podríamos decirlo así, y ayudarme a salir de mi comodidad, de pensar que ya lo tenía todo por seguro, y de arriesgarme a algo diferente, a algo nuevo, a algo que vendría a realizarme plenamente. Entonces comencé a cuestionarme, a preguntarme, y decidí visitar a un sacerdote salesiano. Como les dije, yo había estudiado con los salesianos en el pasado, para plantearle mis dudas, mis interrogantes, porque la duda más grande que yo tenía era, como ya lo dije, que esperaba escuchar la voz de Dios. Y entonces le cuento a este sacerdote, que tenía días haciéndome yo esa pregunta acerca del sacerdocio, pero que mi duda principal estaba en el hecho de que no escuchaba la voz de Dios. Y yo le conté que cuatro personas ya me habían
interrogado, me habían dicho, ¿por qué no te planteas la vocación sacerdotal? Y entonces este sacerdote me dijo, es que Dios ya te habló y te ha hablado por medio de ellos. ¿O qué esperabas tú? ¿Esperas ser tan importante como Moisés o como Samuel, a quienes Dios les habló directamente? Dios te ha hablado a través de estas personas. Y entonces me cayó el 20, como decimos nosotros. Entonces comprendí claramente que definitivamente Dios me estaba llamando para el sacerdocio y que ahora hacía falta que yo le respondiera. Gracias a esta conversación con este sacerdote pude comprenderlo. Y aunque en principio me planteé la posibilidad de entrar con los salesianos, temprano me di cuenta que mi vocación, mi llamado al sacerdocio no era en la comunidad de los salesianos, sino en la vida diocesana, en la vida parroquial, porque en el compromiso que yo había tenido con mi parroquia era donde más plenamente había descubierto que quería ser sacerdote. Quería ser un sacerdote que se consagrara al servicio del pueblo de Dios en la parroquia, como pastor del pueblo de Dios. Entonces, hablé nuevamente con mi párroco, ahora ya me dirigí a él, que era un sacerdote diocesano, y él me invitó a las convivencias. Me dirigió con el sacerdote encargado de la promoción vocacional en la arquidiócesis de San Salvador, y es así como inicié el proceso vocacional para poder ingresar al seminario. Yo tenía aproximadamente 25 años de edad y ya estaba graduado como ingeniero civil cuando esto sucedió. Y entonces vinieron otras dudas a mi cabeza. Vinieron otras dudas en ese momento porque, vuelvo a decirlo, yo pensaba que mi vida ya estaba decidida, lo que yo iba a hacer en el futuro mediante mi carrera universitaria, y ahora era necesario renunciar a todo aquello para poder atender al llamado de Dios. Entonces, gracias a el discernimiento vocacional que recibí en la arquidiócesis, pude dar esta respuesta, pude dar este paso y ser admitido en el seminario diocesano, en el seminario San José de la Montaña de San Salvador. Mi vocación puede ser considerada como una vocación un poco tardía, porque no se dio inmediatamente después del bachillerato, sino que vino a ser hasta después de la formación universitaria. Pero desde el primer momento que entré al seminario, sentí que estaba en casa. Sentí que había llegado al lugar en el cual Dios me estaba esperando. Desde el primer momento que puse un pie dentro del seminario, supe que allí era el lugar definitivo. Y no hubo ya más dudas. Entonces, pues ingresé al seminario el 25 de enero de 1999 y 5 años después recibí primero la ordenación al diaconado el 5 de junio de 2004 y finalmente la ordenación sacerdotal el 20 de diciembre de 2004. Han pasado ya un poquito más de 15 años desde aquel día en el que consagré mi vida al Señor mediante el ministerio sacerdotal, y siento como que el tiempo se hubiera ido volando. Durante estos 15 años he tenido la oportunidad de servir en 6 parroquias diferentes, en 4 parroquias en mi país, El Salvador, y en 2 parroquias aquí en la arquidiócesis de San Francisco. Y de todas y cada una de estas parroquias han quedado recuerdos impresionantes, increíbles, porque la fe de los hermanos y hermanas a los que he tenido el honor de servir me ha edificado y me ha fortalecido. Y siento que cada día Dios me sigue llamando. El llamado no terminó con la consagración sacerdotal. El llamado de Dios es de todos los días.
Dios me sigue llamando cada día a comprometerme más y más en el servicio de su reino, a ser valiente, a dar testimonio en un mundo en el que cada día más y más se va alejando de Dios. Ahora que estamos viviendo este tiempo difícil, este tiempo de crisis y de pandemia, entiendo que Dios nos sigue llamando. Y ojalá que todos, aprovechando este tiempo de encierro en el que nos encontramos, podamos reflexionar un poco más y darnos cuenta que Dios quiere para nosotros una vida diferente a la que seguramente nos habíamos planteado. Dios quiere para nosotros una vida de plenitud y de felicidad. Nosotros pensamos que podemos encontrar la felicidad fuera de Él, en lo material, pero Dios no nos quiere quitar nada, Dios nos lo quiere dar todo. Y en responder a su llamado, Dios quiere asegurarnos esa plenitud y esa felicidad. Yo la encontré definitivamente cuando me decidí a responder. Y quiero hacerles también esa invitación a todos y cada uno de ustedes. No estoy diciendo que todos tenemos que ser sacerdotes religiosos o religiosas, sino que todos tenemos que responder a ese llamado a la felicidad, a ese llamado a la santidad que Dios nos está haciendo. Porque eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que seamos felices, que seamos santos. El mundo en el que hemos vivido nos esclaviza y nos engaña, nos hace creer que la felicidad está en lo material, que la felicidad está en otras cosas. Y dejamos a Dios como nuestra última prioridad. Pues bien, ahora la invitación es a que Dios no sea tu última prioridad, sino que sea la primera, y verás cómo en Él encontrarás esa plenitud de vida y de felicidad. Así pues, hermanos, que este es mi testimonio. Espero que les ayude también a ustedes a comprender cómo Dios tiene a veces planes bien diferentes para nosotros, planes bien distintos a los que nosotros teníamos, pero que sobre todo su proyecto, su plan para cada uno de nosotros consiste en que seamos felices y que seamos plenamente felices en Él. Les agradezco a todos por su atención y que Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre ustedes, sobre sus familias, y aquí estamos siempre para servirles. Tengan todos muy buen día.